Hola, hola, hola. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí, Dileriux, a todos los que se están conectando. Coquito, Rick, Bermúdez, gracias por conectarse. Memorias, ahí está. Hoy tenemos, antes de darle ya la entrada a nuestro invitado demasiado especial, quiero decirles que me siento feliz. Tengo muchos, 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 muchos años de no poder platicar con él y hoy vamos a platicar de muchas cosas. Así que démosle la bienvenida ni más ni menos que a nuestro súper invitado especial. Espérame tantito, que ahí voy. Aquí está. Que Memo Méndez. ¡Memo! Qué felicidad, espérenme, quiero que se oiga todo y ahorita lo vamos a recibir un hombre por demás talentoso, pero por demás. ¡Viva el reencuentro! Hola, hola. ¿Cómo estás, queridísimo Memo? Aquí, o sea, todavía no acabo de hacer bien los ajustes porque, fíjate que no soy usuario constante del Instagram y entonces todavía no le agarro bien la onda, pero a ver, ahorita yo creo que Tú ya. no te preocupes, tú acomódate, Ah. nosotros estamos aquí, felices de poder Ah. platicar contigo, ¿ya? Ahora sí ya te digo mejor. Ahí ¿Ya me estamos. oyes bien? Eso. Hola, ¿Cómo hola. estás? Muy bien, muy contento de verte. Estás guapísima, mijita, qué bárbara. Ay, oiga, favor que usted me hace. Creo que me debí de haber puesto un poquito de make-up. Ay, no, el que es lindo y guapo Ay, y chulo lo es siempre. Y qué linda, mi justamente, querida Marisol. espérate que justamente ahorita acabo de colgar con mi hermana Peggy y me dice, salúdamelo mucho. Y me dice, sigue igual de guapo. Y le digo, claro. El que es guapo es guapo. Bueno, Y el que es talentoso así. es talentoso. Y Memo, fíjate que parte de lo que yo quería que platicáramos, bueno, fue derivado de que vi que Gospel cumplió 40 años. Entonces fue así de Ernesto Carrillo, quien estuvo ahí contigo caucheándote, que es un bombón, 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 hizo esa propuesta, ¿no? De sería increíble que pudieran platicar de la pandilla y dentro de muchas cosas que vamos a platicar, cuéntanos cómo tú descubriste la pandilla, cómo te descubrió, cómo fue eso. Mira, fue durante el año 1973, o sea, hace un ratísimo, 1973, cuando yo andaba ya viendo y haciendo mis primeros pininos teatrales, y entonces estaba corriendo Vaselina en el Teatro Manolo Fábregas y Manolo Fábregas junto con Fela Fábregas decidieron montar Godspell, que nunca se había hecho en México en el Teatro del Músico. Y fue ahí en donde la vi por primera vez la obra. ¿Con quién la viste tú? En el reparto, mira, a ver, híjole, estaba Aída Pierce, estaba Macaria, ¿Quién hacía Macaria? da, Silvia. da, 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 da. Claro, Silvia. Volver atrás. ¿Quién más estaba? ¿Quién más? El Cristo, ya no me acuerdo de su nombre, pero el San Juan Bautista Judas era Luis Torner. Estaba Xóchitl Vigil, que hacía lo que tú hacías, Xóchitl Vigil, lo hacía, donde vayas. ¿Y quién más era otro? No, no, no. Bueno, y otros varios, porque además tenían doble reparto, en donde también conocí en ese momento a Lupita Sandoval, La Lupita, a claro. Lupita Sandoval, la Petunia de los Cachunes, y también a Héctor Ortiz, aunque ya lo había conocido en Vaselina, pero él se quedó interpretando el personaje de Cristo ahí en Godspell, y me enamoré perdidamente de la obra en ese momento, dije, wow, qué espectáculo más bello.
Y dije, no, ya cuando terminaron ellos, desgraciadamente, bueno, ya ves, las temporadas de teatro son muy difíciles de que tengan éxito. Pero yo me quedé apasionado con la obra, y cuando cerraron ellos su temporada, como al año, dije, a ver, voy a investigar a ver si puedo conseguir los derechos para montarla. Y la primera vez que no, aún no habías entrado tú, sino que estaba Olga María, la producíamos entre Olga María, nosotros, bueno, con el dinero de nuestros padres, por supuesto, porque Sin nosotros duda. éramos unos mocosos todavía. Pero estaba Olga, Carmen, María Montejo, la hija de Carmen Montejo, y los Méndez, fuimos los productores de esa primera versión, que tampoco nos fue muy bien. Estuvimos en el Teatro Enrique Rambal, y ya después, la segunda de nosotros, que sería la tercera en la Ciudad de México, fue en donde ya tuvimos el gusto de tenerte en el reparto. Y ahí fue, pues, esa gran temporada en donde sí nos fue ya muy bien. Muy bien, Memo. Fíjate Así que es. estaba yo ahorita, o sea, es que es como ese déjà vu, ¿no? O sea, no es nada más la obra, porque sin duda entablamos una entrañable amistad a través de también, ¿no? De Rodolfo Rodríguez, que en paz descanse. Para mí fue como, bueno, ustedes me introdujeron al maravilloso mundo del teatro. Porque yo recuerdo que tú y Rodolfo fueron los que me dijeron, ven, audicionar, queremos que cantes una canción, y fuimos a la casa de Olga María, yo recuerdo, y me pusieron a cantar el Donde vayas, donde va, y tenía un agudo, ¿no? Y recuerdo que lo di, era joven en aquel entonces, más que ahorita, por supuesto, y me dijeron, si te quedas. Y de ahí empezamos los ensayos y de verdad estoy muy agradecida, Memo, porque, repito, tú y Rodolfo me introdujeron a este maravilloso mundo del teatro. Pues sí, y creo que sí fue una buena oportunidad para todos, pero como dicen, caíste en blandito. Porque realmente fuimos una compañía muy bonita. Yo me acuerdo, todos los que participamos en ese montaje, nos quedamos con muy bellos recuerdos. Y se logró una compañía padrísima. Obviamente, ya te había escuchado yo cantar, porque habías estado en la OTI y habías participado, y ya sabía quién eras. Pero al escucharte cantar también el Donde Vayas, fue así de, ¡ay, qué bárbara! ¿Qué inspiración tiene esta mujer y voz y toda la cosa? Y bueno, además resultaste que actuabas muy bien y bailabas y ibas al son de todos, y pues estábamos en una edad en que todavía podíamos brincar y cantar manteniendo la nota. ¿Te acuerdas? Taraca, que bailamos el famosísimo tap, Memo, y lo bailábamos el tap y cantábamos. Y Sí, nos sí, sí. ponías como camotes. Tú eras, Cierto. no, guarda silencio. Yo sé que hay más peores de exigentes, pero tú eras muy exigente y estaba a cantar y todos así. Oh, fue extraordinario. ¿Te acuerdas que nos fuimos hasta El Salvador, Memo? Y que tuvimos que salir por el golpe de Estado. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, claro. Bueno, no tuvimos que salir porque ya estaba el golpe de estado, pero más bien entramos con los soldados ahí, en el aeropuerto, muy impresionante, todos con sus ametralladoras parados. Y nos Pero fuimos, nos pues, sacaron. nos sacaron. Memo, ¡Qué gachos! estábamos, o sea, la horrenda de tu hermana, ¿verdad? O sea, Ajá. en la alberca, todos así, y de repente llegaron y dijeron, vámonos, aceitosos, agarramos ropa, empacamos y nos llevaron al aeropuerto, Memo. Es algo que no se me olvida, porque, o sea, si no fue el golpe de Estado, algo había, y nos sacaron de emergencia, y ya después nadie pudo salir de El Salvador. Y esa es una de tantas anécdotas. ¿Cómo olvidar ese teatro helénico? ¿Cómo olvidar, Memo, ese teatro de los insurgentes lleno? Fíjate que acabo de ir al Teatro Helénico hace una semana. Unos amigos, muy audaces, y además qué padre que lo hicieron.
presentaron un ballet, son unos bailarines, pero de primerísimo nivel. Entonces, ¿te acuerdas que está el Teatro de la Capilla ahí también Claro. en el mismo? Entonces, se presentaron y saliendo, no les pensaba decir, pero bueno, salió al caso, les dije, ay, nosotros inauguramos el Teatro Helénico. Y teníamos una placa aquí porque hicimos nuestras primeras 100 representaciones. Pues ahí está la placa y tengo una No. foto. ¿Te la podré mandar por aquí? No sé si se puede. Por aquí, De la aquí que placa. sí, estaría increíble porque, o sea, inauguramos el Teatro Helénico, Sí. Memo. Sí. Ahí está la evidencia. ¿Cómo? No, la evidencia no miente, ok. Ahora, ya suficiente de la pandilla que cumplió 40 años. ¿Cómo llegas a todo lo que hiciste? Porque luego después hablamos de José el Soñador, de que volvimos a coincidir y yo no quisiera que dejáramos de mencionar, si se me escapa alguno, por favor dime, me voy a poner lentes porque ¿qué crees que ya no veo bien? O sea, Silvia Pasquel, Benny Ibarra, ¿no? Encabezaban el elenco de La Pandilla del 79. Silvia Pasquel, Benny Ibarra, Rodolfo Rodríguez, obviamente Olga María, Lupita Sandoval, Porfirio Vaz, Gerardo González, Ivonne, tu hermana. ¡Ay! Me falta Alfredo Alegría, Alfredo Alegría. ¿Quién sí, más? Marisela Vera, ¿te Marisela acuerdas de Vera, ella? ajá. Y creo que ya Ya, éramos ¿verdad? todos, sí. Qué cosa, qué cosa. Pero bueno, ¿cómo llegas a descubrir tanto talento, Memo? Porque tú eres de esos raros casos que cantas, bailas, compones, tocas el piano y aparte, repito, eras un muñequito hecho a mano. ¿Cómo descubres todo ese talento? Cuenta. Pues desde que nací, yo creo, mira, yo creo que venimos todos ya como con una facultad o una dádiva, un don, y entonces afortunadamente desde chiquito yo entendí que vislumbré, digamos, vislumbré que mi trayectoria iba a ser dentro de las cuestiones musicales porque me encantaba ponerme frente a las bocinas, me pegaba así a la bocina a esta distancia porque se me hacía alucinante cómo era posible que de esa cosita estuviera saliendo toda esa sensación de armonías, ¿no? Y teníamos un piano en la casa, pero a mí no me daban clases de piano, yo le decía a mi papá, oye, yo quiero que me pongan a tomar clases de piano porque mi hermano sí le daban clases a él. Y me decían, no, 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 porque tú estás muy chiquito y no vas a entender lo que es el piano. Y yo así, ay, no puede ser. Y lo mismo sucedió con las clases de baile. A la que le daban clases de baile era mi hermana. Y cuando yo les decía que quería tomar clases, decían, no, porque es para mujeres. Y dice, oh, Dios mío. Pero yo creo que eso fue algo que me motivó a decir, a ver, primero tus primeras respuestas van a ser una negativa de la vida, ¿no? A ver qué haces tú. Y entonces no me rendí, yo dije, ay, no, yo siento que esto es lo mío. Y empecé poco a poco ahí con una amiga familiar que venía desde Mazatlán, a veces a vernos allá a la casa donde vivíamos, y fue la primera que me enseñó a tocar el piano. Y ya cuando mis papás se divorciaron, cuando yo tenía 12 años, fue una afortunada situación de la vida el que se divorciaran, porque fue entonces en donde mi mamá ya me pudo poner toda la atención y en ese momento empecé, ponía un disco de Grand Funk o de los Carpenters, porque mi género musical era muy amplio, Muy y amplio. muy amplio, y ponía los discos y entonces me ponía a hacer así. Y entonces un día pasó, pero como loco, ¿eh? Así, no es que estuviera haciendo shows, sino simple y sencillamente, así lo hacía, me llegaba de la escuela y entonces pasó mi mamá en una de esas tantas y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues estoy tocando la batería. Y entonces me dice, ¿crees que vas a poder tocar la batería así haciendo como lo que estás haciendo? Y yo le dije, pues sí, pues que va y me compra mi batería. No. Sí. Y cuando llegué a la casa y la armamos,
Miras de cuenta y ahí iba yo y entonces Wow. fue así como decir wow, sí lo logré hacer y luego ya me clavé también con la guitarra, aunque no tan fuertemente, luego la flauta transversal, pero finalmente ya con lo que me dediqué más fue con los teclados o el piano, y sin embargo tampoco nunca estudié música. Eso es algo que No. sí. No. Todos están viendo. Shh. Sí, no, Nadie gana a no, nadie. nadie diga Guillermo nada. Méndez. Así es, mi querida María del Sol. Y entonces fueron a los 15 años, las cosas te llegan a la vida de una manera muy sorprendente. A los 15 años, yo quería hacer mi fiesta especial y entonces dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque primo que pues no hay, para los hombres no se les celebra, ¿no? Los 15 años, pero dije, a ver, yo me voy a celebrar. Y entonces invité a mis amigos de la colonia y montamos dos obras de teatro en la sala de mi casa. Una escrita por Emilio Carballido que se llama Los Viejos. Y fue mi primera creación como autor, porque la segunda obra Qué bárbaro. la hicimos entre nosotros y duraba 15 minutos, se llamaba Los Locos del Manicomio. No, los locos del convento, perdón, eran unos sacerdotes que hacían cosas terribles con las monjas. No es cierto. Guillermo. Wow. Sí, pues. A Y los pues de ahí ya 15 fue años. a los 15 años. Y el éxito fue tal entre mis amigos de los que interpretaron también como los que nos vieron, porque pusimos, ¿sí te acuerdas de mi casa del olivar? ¿Cómo olvidarla, Guillermo? Por supuesto. ¿Cómo Bueno, olvidarla? Claro que me acuerdo. estaba la parte del comedor un poquito más abajo y la parte, Así no, es. perdón, al revés, la parte de la sala un poquito más abajo y el comedor Abajo, estaba en un nivel más arriba. arriba. Y entonces pusimos un telón entre las dos y ahí hicimos nuestro teatro, o sea, pusimos todo, luces y No. digo, con las lámparas de la casa, obviamente, ¿no? Y yo me quedé así, cuando terminó el evento fue así como, ay, caray. Qué sensación tan fuerte haber hecho esto, pero también una sensación muy agradable. Fue como una sorpresa, un gran regalo de 15 años. Pues no me lo vas a creer, pero menos de que terminar el siguiente mes, llega mi hermana de la escuela y me dice, oye, fíjate, era amiga de Lili Garza, la de los Claro. cachunes también. Y entonces me dice, fíjate que acaba de decirme mi amiga Lili Garza que están buscando gente joven para un espectáculo que va a correr a la par de Vaselina, producida por los músicos de Vaselina, y pues me dijo que si queríamos ir a las audiciones, y le dije, pero ¿cómo Qué vamos? bueno. Vamos, dije, esa es qué buena onda. Y fuimos y conocimos a Manuel Gurría, Luis Torner, a Julisa, y hicimos la audición, o sea, Gurría, ya sabes, o sea, estábamos ahí en un pasillo del Teatro Xola, y pasa, entra. Desde que venía Gurría, sí, mira. Nos vio, nos revisó y dijo, a ver, todos ustedes acá dentro del teatro. Y entonces ya nos hicieron nuestra supuesta audición y nos quedamos. Y ahí fue donde entramos al mundo oficialmente profesional del teatro. ¿Y con qué obra fue, Memo? Se llamaba Zig Zag en Rock and Roll. Era una cosa que escribieron ellos, los mismos músicos de Vaselina, para hacer su concierto con canciones de rock and roll, pero estaba con una historia que iba narrando más o menos lo que era la vida en los años 50. Oye, Memo, ¿y cómo llegas a la primera gran producción de nuestro país, que es sin duda José el Soñador? O sea, porque fue la primera gigantesca con una producción, o sea, impresionante. ¿Cómo llegas ahí? Fíjate que sí fue, José fue un parteaguas en muchos aspectos, pero Diga. Julisa, que también fue la misma productora de José, Ajá. acabando de hacer Vaselina, decidió montar Jesucristo Superestrella Ay, sí es cierto, sí en es el Teatro cierto, sí es cierto, sí Ferrocarrilero. es cierto. Y entonces audicionamos, nos quedamos,
Pero era una producción, María del Sol, no tienes idea. Nos contaba el director, lo trajeron de Estados Unidos y no, ya estábamos ahí montándolo. Y aquí va a bajar una mariposa gigantesca y luego aquí se va a levantar un puente hecho con huesos de un cadáver de un dinosaurio. Y luego el piso es el telón del teatro y nosotros decíamos, ay, 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 ay. No, 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 Sí. todo, o sea, era una. Pero súper producción, o sea, Okay. constantemente uno tras otro habían unos efectos pues, que se trajeron en la producción de Broadway. Y Okay. fue una cosa muy, muy impresionante. Y Julissa siempre se dedicó a hacer ese tipo de espectaculotes así Sí. de esa envergadura. Y Ajá. luego ya, pues, muchos años después, fue cuando hizo José el Soñador. Y yo me gané el personaje de José el Soñador. Porque como ya había trabajado en Jesucristo Superestrella en esta primera versión del teatro ferrocarrilero en el año de Ajá. 1975, Wow. sucedió que en un siguiente montaje, le falló el actor que hacía el personaje de Pilatos, estaban en el Teatro de la Ciudad. Okay. Y lo que sucedió en mi vida es que mientras estuvimos haciendo el montaje del ferrocarrilero, todo era como una esponja. O sea, me sentaba con los músicos y entonces estaban ensayando cualquier canción de Jesucristo y acababan de ensayar y en los momentos en que ellos se tomaban sus 10 minutos de descanso, yo llegaba y me sentaba al piano y empieza. Y así iba una tras Es otra, y luego cuando cierto. llegaba a mi casa, me ponía a recordar toda la música de principio a fin de Jesucristo No. Superestrella, y las pasaba, y las pasaba, y las pasaba. Y eso es una anécdota muy padre, porque llegamos, ya cuando estábamos por estrenar en el ferrocarrilero, nos presentamos en el noticiero de Jacobo Zabludowsky, en Wow. vivo. Wow. Iba a cantar Héctor Ortiz y Julissa, cada uno una canción. Y entonces, ¿qué crees, comadre? Que llegan con las cintas y estaban equivocadas las pistas. Eran de otra cosa. No sé si eran de vaselina, sí. No había No forma es de. cierto. No, sí, de verdad. O sea, fue una cosa así impresionante, porque pues, además estaba toda la compañía de los cantantes de Jesucristo y Jacobo Zabludowsky. Yo no sé si Jacobo se llegó a enterar, pero Julissa llegó de pronto así. Esas solo son las pistas de este. Y ya estábamos, además, nos hicieron al aire. Y entonces, como ya me había echado el ojo, que me sentaba allí a tocar el piano, me dice, Memo, tú sabes las canciones, ¿verdad? Y No. le digo, pues sí, pues porque allá hay un piano. Y yo, No, ¿cómo crees Memo. que me hagas así en el piano? Y me aventé las dos canciones así tocándolas. No. Y fue, pues, o sea, ahí ya dijo Julissa, wow, qué salvadota nos diste. Y Zabludowsky, obviamente, en ese momento le dijeron, fíjense que este chamaco que está en la obra, ni siquiera es de los músicos, fue el que nos rescató. Y Zabludowsky, muchachito, ven para acá. Y no, no, padrísimo. Y entonces, Memo. bueno, te contaba que en la siguiente temporada, ya después que no les llega el Pilatos, Ajá. y faltaban media hora para que dieran la función, el señor no aparecía, se puso una guarapeta la noche anterior. Y Okay. entonces me hablan y me dicen, ¿qué hacemos, Guillermo? ¿Qué hacemos? ¿Te avientas el Pilatos? Les digo, ajá. Por supuesto. No, 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 pues a partir de ese momento ya Julissa dijo, este chamaco lo voy Claro. a impulsar en algún proyecto importante. Y pues cuando vino José, sí nos audicionó a Olga María y a mí, pero fue una audición no abierta, sino nada más, fue como para confirmar que sí Claro, podíamos claro, claro. hacerlo, ¿no? Y bueno, ya nos quedamos ahí, entramos ya al Televiteatro a estrenarlo. Y bueno, ya la historia ahí tú ya también la conoces y la participaste con el gusto de haber estado en ese gran montaje. Gran montaje, Memo. La verdad que uno no, bueno, cuando menos yo no dimensionaba la magnitud de esa, pues de esa obra. La verdad, fue muy loco porque tú conoces la historia. Yo fui a verlos y, o sea, fue así de, wow, qué increíble. Días más tarde,
recibo la llamada de Ogamari y me dice: fíjate que ya me voy a ir porque tengo un disco que va a sacar, que creo que lo grabó en España, un discazo que nunca Ah, salió, creo, ¿te sí. acuerdas? Maravilloso el disco con esta muda. Y me dice: ¿no quieres, no te interesaría participar? Y yo, porque es muy Por difícil. supuesto que sí, no, Y yo, sí. por supuesto que sí. Sí. Memo, ¿tú te acuerdas? Porque fue muy poco tiempo que yo tuve para aprenderme la obra. Muy, muy, pero cuando digo poco tiempo, muy poco tiempo. Y fue un reto, la verdad, fue un reto porque Olga María es un monstruo. La verdad es un monstruo, es una cantante extraordinaria y dejó un peso, un vacío ahí bastante fuerte. Y me costó mucho trabajo. Aparte, ustedes ya estaban acomodados a ella. Obvio. Sí, pues ya llevábamos, no sé si 200 funciones o un poco más, pero obvia, y además toda la temporada de ensayos, que no es lo mismo tener ese tiempo de preparación para ir poquito a poquito entrándole, a que ya le entres ya cuando está todos los demás que se lo saben. Fue difícil. No, no me sentí que me rechazaran o algo así, no, pero sí sentía que la extrañaban. Cuando menos al principio, sí fue así como de que la extrañaban. Ya después hicimos una familiotota, porque esa es la particularidad del teatro, ¿estás de acuerdo? Se vuelve una Sí. familia. Sí. Sí, estás viviendo cosas muy intensas, diario, porque además en aquel entonces hacíamos funciones de martes a domingo. Entonces, pues es como pasar un tiempo compartiendo cosas de la emoción. Y además de lo que es el trabajo, porque pues, sí es un trabajo muy pesado. Pero también estás compartiendo cosas de la emoción, porque al momento en que uno se sube al escenario, uno está exponiendo su persona. Ese es el reto que nos dedicamos a la artisteada en el escenario. Es una cuestión psicológica muy fuerte. Sí. Estás desnudo ante los demás, ¿no? Aunque Así vayas con es. vestuario, lo que tú quieras, pero estás enfrentándote a que en cualquier momento te puedas equivocar, a que en cualquier momento o a que a alguien no le vaya a gustar tu trabajo o a la mayoría no le vaya a gustar tu trabajo o que un día vienes agotado o de mal humor o enfermo y sin embargo en el momento en que ya te tienes que trepar viene una magia que hace ¡pum! Así es. Y ahí vas, y ahí vas. Así es. Y yo entiendo tu apreciación de que de pronto digas que sentías que la extrañaban. Sí, es lógico, pues cada vez que hay un cambio de una persona que ha estado, además como amistad, pues la amistad de Olga María, que es muy especial y querida, pues también es un gran personaje el que uno, un gran personaje queda sin quien ha sido su representativo durante todo ese tiempo. Claro. Pero la verdad es que desde el primer día entraste al quite súper bien, o sea, no es que de pronto pasaron 10 días hasta que, ah, ya se acomodó. No, 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 desde el principio fue así de decir, órale, menos el día que me dijiste, ¿cómo empezaba? Arrepentido, sin que comerlos, que me dijiste que yo era una chica, ¿te acuerdas? Cuando estábamos parados. ¿Me equivoqué? Te equivocaste, era, o sea, en vez de decirme un masculino, porque estaba Gurría, Putifar, tú de un lado y yo del otro, y Ajá. entonces volteaste y dijiste algo así como, en vez de decir el muchacho, dijiste la muchacha, pero ni cuenta, ni cuenta te diste, y Gurría y yo nada más volteamos a verte así como, ah, ok. Ya se me va a caer la pestaña, Memo. Sí. ¿Qué anécdotas? Yo me acuerdo, ahorita te voy a contar una, pero yo quiero que tú cuentes una anécdota tuya. ¿Te Ajá. acuerdas que empezaba el segundo acto, era de muy poderoso era aquel faraón, ¿no? Y el primer acto era espérame, acuérdame, ¿cómo empezaba la El de letra? la A, muchos sueñan la gloria Muchos alcanzar. sueñan la gloria alcanzar. Era la misma música.
Sí. diferente letra. Entonces Ah, ya sé. recuerdo, ¿te acuerdas? Que estábamos abajo todos felices porque estábamos saliendo en X. Y el número que salió en X de tú era el segundo. Entonces, ¡ah! Y a segunda llamada y nosotros, ¡ay, estamos en X de tú! ¿No? Ya, total. Subimos y ya, ¡ay, no, qué cosa más bonita! El humo y yo te acuerdas que salí ahí, ¿no? Y empiezo la obra. Muy poderoso era aquel faraón en la antigüedad, te lo prometo. Y en ese momento fue, ya maté a medio mundo, ya fue toda la historia. Y, o sea, dije dos líneas mal ¿Y y cómo en la regresas tercera. además, no? O sea, ¿cómo ¿Eh? regre tu mente entra? ¿Y ahora cómo regreso? ¿Ahora cómo la ¿Cómo? salvo? Memo, ¿cómo? Porque, o sea, si fuera diferente, pero era muy poderoso, era aquel faraón a la antigüedad, tararararara, y entré. No, pero fue tremendo. A ver, una anécdota, tú cuenta una anécdota. Ay, ¿de José o de cualquiera? De cualquiera, de cualquiera. Ay, bueno, pues híjole, estábamos haciendo Amor sin Barreras. Ajá. Entonces yo era de la banda de los Jets, que eran los gringos, que era blanquito. Y Muy. había la banda de los latinos, en donde estaba Enrique Caero. ¿Te acuerdas de Enrique Caero? Claro, Enrique. Esa. Tarata. Claro que Sí, sí, me acuerdo. y entonces ya después, ya era el segundo acto, ya era por terminar la obra, y se supone que ya estábamos, o sea, si nos veíamos, nos íbamos a matar unos a los otros, porque ya era el momento de álgido de la tensión. Y entonces pasaba una escena de que ellos terminaban, los latinos terminaban con una escena, se apagaba la luz, y cuando se encendía la luz, yo estaba pegado así contra la pared, así como en un callejón, ¿no? Estaba Ajá. observando y esperando a que llegaran mis amigos los Jets para poder seguir con el plan y avisarle a Bernardo que lo iban a asesinar. Y entonces, de pronto, hacen el oscuro, tenían que retirar las mesas porque estaba la escena anterior con unas sillas y mesas en el escenario. Y entonces, Ajá. yo viendo el oscuro y me coloco pegado a la pared, yo ya con mi cara de, ¿no? Y de pronto se enciende la luz. Y estaba Caero como a 2 metros, que era del equipo de los otros, ahí Ajá. enfrente de mí. Pero No. ya no. Sí, y entonces No. nos quedamos viendo los dos y dices, ay, caray, esta es una situación en la que no nos vamos a poder escapar porque no hay un argumento que Claro, no hay. justifique que estemos los dos aquí. Y entonces nada más me acuerdo que hicimos como, los dos hicimos como en caricatura. Nos vimos, hicimos así, mira. Y nos fuimos haciendo para atrás, así como hasta que ya No. abandonamos el escenario. Y luego yo regresé diciendo, vengan, vengan, acabo de ver a uno de los Sharks Memo. acá. Ay, sí, no, 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 cuando te pasan cosas. ¿Qué es que pasan unas cosas que solamente cuando estás ahí y conoces lo que debe de hacer? Yo tengo una que es realmente de las, creo que es de las mejores, justamente en la pandilla. Termino donde vayas, donde me avientan y todo, ¿no? E Ivonne, tu hermana, tenía que decir: Señor, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio y según la ley de Moisés debe ser depilada en vez de En vez lapidada. de la vida, así. Entonces fue así y Rodolfo Rodríguez, que ya sabes que era tremendo, en mi piernita empezó a hacerme así. A depilarme. Entonces, no, y después de eso seguía él, donde ¿Dónde, dónde? vayas. Entonces fue así como unas anécdotas increíbles. Pero bueno, sigue. ¿Qué otra comedia musical? Has participado en Icónicas. También estuviste en ¿Qué plantón? ¿Cierto? Sí, pues sí, esa la escribimos Marina del Campo y un servidor. Cuenta, por favor, de qué plantón. No, pues qué plantón es mi nene consentido. Cuéntanos. Sí, estábamos terminando José el Soñador, ya sabíamos que venía el cierre de la temporada, y dije, a ver, he tenido una carrera afortunada, aunque difícil, porque pues, el teatro, vivir haciendo teatro, pues es muy difícil. Muy. Y entonces
dije, después de hacer José el Soñador, ¿qué voy a hacer? Porque no va a haber seguramente una siguiente obra en donde yo pueda encajar como el personaje principal y me llamen y Perfecto. tatatito, ¿no? Pues dije, voy a hacer mis obras de teatro. Qué bárbaro. Pues dije, ¿para qué me estoy esperando a ver qué va a pasar? Mejor yo soy mi propio productor, ¿no? Entonces decidí hacer Anju y la escribí con Lupita Sandoval, una obra Cierto. que es sobre las vidas de Catalina de Médicis y su hijo Enrique Claro. III. Es buenísima la obra, es un súper argumento y la música quedó sensacional y fue escrita como ópera rock. Ajá. Pero desgraciadamente, cuando nos presentamos en el Teatro Aldama, ahí estrenamos, pues como todas las obras de teatro, tienen un gran tendencia hacia la falta de público por la novedad y no fue la excepción. Aunque sí tuvimos excelentes críticas, no pudimos mantener la temporada mucho tiempo. Y no me rendí, como que en ese momento dije, bueno, aunque este momento no haya sido precisamente el exitoso a largo tiempo, no me voy a rendir, yo quiero seguir haciéndolo porque esto no me va a frenar. Y entonces venía en el coche, me acuerdo que era en la noche, y decía, a ver, si fuera a escribir otra obra de teatro, ¿qué historia o qué, cómo le hago para contarla? Y dije, si no quiero, siempre que escribo algo, procuro que sea lo más original posible, ¿no? Como autor, pues, siempre quieres contar algo nuevo. Y entonces, pensando quién podría decirnos algo, dije, a ver, si no fueran humanos, si no voy a usar humanos, ¿qué puede ser alguien que nos pueda decir cosas importantes sin que sean humanos? Entonces dije, a ver, los perros, pues nos hablarían de los atropellados. Cats todavía no figuraba muy bien en el universo. Mapa. Ya estaba, ya existía, pero todavía en México no llegaba y dije, no. Y entonces busqué, busqué y de pronto dije, a ver, las plantas, las plantas, las plantas, claro que sí, porque las plantas, hay una gran variedad, viven con nosotros y además nosotros les hemos otorgado a las plantas unas características que ciertamente tienen que ver con la psicología humana o las utilizamos, por ejemplo, las flores siempre es para demostrar algo amoroso, o cariñoso, de afecto. Están las alimenticias que nos producen ciertas sensaciones al comerlas y están, bueno, todas son necesarias para la vida. Y unas están muriendo porque las cortamos porque son gachas. Y entonces dije, pues Wow. sí, va a ser de plantas. Entonces me voy con Lupita Sandoval y le digo, oye, manita, ya tengo la siguiente obra de teatro para que la escribamos. Y digo, o sea, es una obra que se va a tratar de las plantas. Y más, ya le conté, ¿no? Más o menos lo que estaba pensando. Y voltea y me dice así, ay, sí, y que se llame qué plantón, ¿no? Y le dije, ándale, Eso, que se no es llame qué cierto, plantón. Memo, no es cierto, no es cierto. Sí, pero no lo quiso escribir ya. Dijo, no, yo no lo hago. Dijo, ah, bueno, yo sí. Memo. Sí. Y entonces, todavía pasaron muchos años hasta que vino un hombre muy maravilloso que se llama Juan Canedo. O se llamaba, o ya está en otro universo de la manifestación. Y yo estaba completamente, no tenía un centavo para comer la siguiente semana. Y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Porque tengo que comer, ¿no? Entonces, él estuvo con nosotros en José haciendo el Neftalí. Oh, sí, Así. ya sí, tararira, Ajá. pero dijo que ya había hecho suficiente teatro. Bueno, en Godspell también estuvo en una temporada, la última, que estuvimos, y entonces cantaba Aramos el campo, plantamos. Y entonces nos dimos mucho cariño, siempre también desde el principio. Y decidió dejar el teatro porque él quería hacer lana, en serio. Y entonces empezó poniendo un puesto de ropa ahí en un mercado creo que de la colonia Polanco, una cosa así. Y pues que le empiece a ir muy bien tú. Y en pocos años se hizo multimillonario con la marca de ropa Furor. Yes, puedes creerlo, el Juan Canedo, sí es Juan cierto. Canedo tuvo su estrella para hacer su negociazo.
Entonces, yo estaba muertísimo de hambre. Entonces voy y le digo, amiguito, mira, te quiero pedir un favor, bueno, por teléfono. Le dije, fíjate que estoy así sin lana, no tengo un centavo. Sé que pronto voy a recibir porque siempre estoy haciendo cosas y sé que dentro de un mes y medio a más tardar, ya voy a tener alguna entrada, pero mientras tanto no tengo. Entonces, pues con la pena te quería pedir si me podías dar un préstamo. Y me dice, ay, Guillermo, pero por supuesto, hombre, no, no, no lo dudes. Nos vemos hoy en la noche en un restaurante ahí que estaba en italiano en el pasaje Polanco. Y me cita. Y ya llegando me dice, aquí está, no me acuerdo si me dio sí me dio un cheque, aquí está el cheque. Me dice, pero este dinero no te lo estoy prestando. Te lo estoy dando para que te pongas a trabajar y escribas una obra de teatro que sea importante para toda la humanidad. Ay, no es cierto. De verdad, por Diosito. Así nada más. Y en ese momento yo tragué como 30 kilos de camote y dije yo, pero ¿qué onda? Porque además me está poniendo un reto. Digo, podría escribir una cosa que no fuera muy trascendental, tal vez, ¿no? Pero cuando te dicen que sea importante un mensaje que sea para la humanidad, dices, ahí sí ya te están poniendo algo, una condición muy difícil de cumplir. Y le dije, y haz de cuenta como de pronto me vino, ¿qué plantón? Y entonces dije, órale, pues, Juan, me comprometo a escribir una obra de teatro. Y ya como Lupita había dicho que no, entonces llegando a mi casa le conté a Ivonne, le dije, fíjate lo que pasó con Juan, y me dijo esto. Le dije, pues ya sé qué obra, pero no sé con quién escribirla. Y me dice, ¿por qué no le dices a Marina? Ya éramos amigos de Marina en ese entonces, pero nunca, ni yo ni idea tenía que supiera hacer cosas a nivel literario, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué no le dices a Marina? Le dije, pero es que también necesitamos que sea alguien muy gracioso. Le dije, tiene que tener alguien que conmigo seamos chistosos los dos. Y entonces, pues Marina, me dice, es muy simpática. Pues que le hablo por teléfono y me dice, ay, pero claro que sí, encantada de hacer la obra contigo. Y ahí, bueno, a partir del momento, digo, la magia inició allá, muy allá, muy allá, vino llegando poco a poco, hasta que sembraron los polvos mágicos Juan Canedo. Y entonces surgió que Plantón. Wow. ¿Cuánto tiempo les llevó a ti y a Marina? Más o menos 7 meses en tener el libreto y la música. Ok. ¿Y cómo llega a ser ese tu hijo, qué plantón, lo que fue? ¿Cómo llega a esa? Porque podría ser una obra de teatro, linda obra de teatro, pero fue un suceso, o sea, un suceso con un elenco, con un vestuario, con una producción impresionante. ¿Cómo llega a hacer todo eso, Memo? Pues mira, yo digo que aquí hay una especie de magia, o bueno, no es precisa, le podemos llamar magia, milagro, destino, pero yo siento que como que en el universo las cosas de alguna manera ya están acomodadas, porque hay otros proyectos que los he tratado de sacar con el mismo entusiasmo y no Y se han no. dado, ¿eh? No, 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 no. Este Okay. fue una cosa especial. Empezamos a, ya que tuvimos el argumento y la música estructuradas, mientras que le íbamos trabajando, también se le iba mostrando a Juan Canedo para decirle, mira, aquí está lo que estamos haciendo. Entonces, desde el principio se apasionó y dijo, wow, es que la canción de la cebolla y wow, es que la que canta la hiedra y güey, así, ¿no? Una tras otra. Entonces me dice, Guillermo, ponte a buscar un productor ejecutivo para que podamos hacerla. Yo les voy a apoyar para que la llevemos al montaje a nivel producción de lana. Yo me apunto, pero vamos a conseguir Wow. un productor ejecutivo para que sí quede bien hecha. Entonces me puse en marcha a buscar a todos mis contactos y entonces escogí como a tres o cuatro y la primera no pegó, no digo su nombre ni que lo que nos dijo después de la función porque, bueno, después de que No. se la que cantamos, bueno, reuní primero a todo mi grupo de cuates de teatro, estaba Landeta, a él escribí el personaje del Pino, Gerardo González,
También, bueno, a casi todos ellos les escribí sus personajes porque ya iba pensando más o menos cómo poderlas realizar. También estaba Lupita Sandoval haciendo la cebolla. Claro. Susana Zabaleta. Ok, ahorita, porque están preguntando ahí, ¿cómo escogiste a los personajes? A los actores. A los actores, para los, sí, a los actores, para esos personajes tan, tan calzados. Mira, fue, ya que hicimos las lecturas con este grupo de amigos que me echaron la mano y todos iban a mi casa porque no había de otra. Entonces llamó más a una primera productora y nos salió con unos cuentos muy extraños. El segundo fue Morris Gilbert. Y entonces llegó, se sentó y terminando la lectura dijo, va, me gustó, va. Y en ese momento cuando decidió, se puso él inmediatamente a armar todo el preparado y se hicieron audiciones, pero muchas gentes del reparto, como fue el caso de la Zabaleta, fueron ideas de Morris. Morris me dijo, mira, conozco a una chava que se llama Susana, yo no la conocía, me conozco a una chava que se llama Susana Zabaleta, que la orquídea la podría hacer divino. Sí, sí la hizo divino. La Zabaleta dejó un sello con la orquídea y viceversa, ¿no? Como que fue así un case de estampas. Y con Lolita Cortés, pues fue otra cosa muy diferente porque el papel no fue escrito para Lolita, fue escrito para una compañerita nuestra, pero a la hora de la hora ya no se pudo seguir trabajando con esta persona porque estuvo muy difícil, y entonces nos quedamos sin Yedra y también nos quedamos sin Cebolla. Y de pronto me dice Rodolfo Rodríguez, oye, yo quiero que escuches a Lolita Cortés con la canción del Pedir Perdón para que interprete la Yedra. Y le dije, ay, Rodolfo, ¿cómo crees si Lolita es una niña? Digo, no va a tener, no, sabía que era El talentosa, peso, exacto, no va a tener el el peso peso. y la voz de una mujer ya adulta, porque la canción está estructurada muy ampliamente. Me dice, tú escúchala, tú escúchala. Dije, órale, pues, vamos a la escucho a Lolita. Entonces, no me acuerdo si yo la vi primero y le di la música o si Rodolfo ya le entregó la grabación en donde venía la canción. El caso es que ya cuando se presentó a la audición, le dije, a ver, ¿la vas a cantar completa? Me dice, sí, ya la tengo montada. A ver, este tono, no, vamos a subirlo un poquito más, la subimos un tono completo. Y empieza a cantar la Marisol y no sabes qué cosa, así iba cantando y cantando y cómo iba agarrando una fuerza interpretativa que cuando terminó de cantar le dije, ya, tenemos Yedra, tenemos Yedra. Y fue también, pues, el caso de Lolita haciendo la Yedra en el plantón. Fue un parteaguas para el personaje y para ella también, porque hicieron simbiosis, ¿no? Sí. El plantón del primer reparto tuvo eso, fíjate, que todos los personajes y todos los personajes con los actores hicieron simbiosis. Entonces, y además la compañía desde el principio, todos nos amamos mucho. Todos estábamos como en este canal de. Como en la pandilla, esa sensación de decir, estamos con el corazón por enfrente Así es. y nos llevamos como buenos hermanos, ¿no? Así es. Y entonces, pues el resultado es el éxito cuando tienes esas posibilidades ya con tu reparto y con la obra de teatro que hablan de cosas lindas que dices, sí, esto sí quiero que la gente lo escuche, me gusta cantarlo y a la gente le gusta escucharlo. Y pues se dio ya el éxito de que Plantón. Que hasta ¿Cuánto, cuántas funciones tuvieron, mi querido Memo? con esta primera temporada hicimos 600 funciones. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué Sí, sí, bárbaro, sí. qué bárbaro. Y Realmente, dime, dime. no, y a partir de ahí, pues la obra no ha dejado de presentarse en distintas compañías en toda la República Mexicana. Ha sido ahora sí que nos ha dado a los autores buenos frutos para seguir comiendo en las temporadas difíciles. Pero sí, nos quedan ya casi 10 minutitos, ¿verdad? Grabaste disco, has hecho muchas cosas, pero en estos últimos minutos, mi queridísimo Memo, hemos estado hablando
como del pasado, bastante. ¿Qué estás haciendo ahorita, a pesar de la pandemia y de la cuarentena? ¿Y cuáles son los planes que tienes en un futuro? No he dejado de ser creativo, constantemente. A veces sí, trato de invocar a la musa y la musa no llega, y hay veces en que la musa se aparece sola, ¿no? Entonces, tengo ya varias obras de teatro escritas que puedo llevar al escenario. Durante la pandemia, me puse, dije, no me voy a quedar aquí sin hacer nada. Entonces, me he estado dedicando muchísimo a hacer videos, retomando cosas de las obras de teatro. Por ejemplo, hice un video bellísimo con De qué plantón, en donde convoqué al reparto original, pero también invité a actores de otros montajes, estudiantiles, así. Y entonces hice un mix de dos temas, y entonces los chavitos, o digamos las nuevas generaciones de actores, empiezan cantando la de ¿qué nos espera? ¿Con qué sorpresas me he de encontrar? Y entonces empiezas a hacer, y en plena pandemia, y empiezas a sentir así como que ¿qué nos espera, no? Y de pronto aparece Landeta cantando y empieza con un latido comenzó cuando Dios confiando en su creación. Y es así como que dices, wow, y luego ya van cantando, pero está bellísimo el video, ¿Dónde porque está además ese video? en YouTube se llama, Di. ay, Dios mío, se llama Es de todos la misión. Es de todos la Es de todos misión. la misión. Lo vamos a buscar Sí, sin sí, sí. duda. Lo Es vamos a bellísimo, buscar. bellísimo, porque además te digo que me he dedicado mucho tiempo. Ay, no, además es que Dios me ha rodeado de amigos y familia y animalitos, bellísimos, que dices, qué bárbaro, es que el amor está fluyendo constantemente. A veces uno se bloquea o hace berrinches y todo, pero realmente el amor siempre está fluyendo si uno se conecta. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es difícil porque uno se pierde en el egoísmo y en el miedo, sobre todo, ese miedo que nos da de pronto que todo lo que nos pueden agredir, y dices, pero no, o sea, uno tiene que fluir, a pesar de lo que pase, uno tiene que fluir y siempre vas a encontrar gente amorosa. Y esto es lo que sucedió en muchas ocasiones, pero en este video del plantón en especial, fue como esa comunión de todos estaban. Yo les dije, a ver si me pelan, porque pues han pasado tantos años y voy a mezclar los ¿Y tipos de quién reparto. participó? Manuel Landeta, ¿quién más? Bueno, de los conocidos, famosos, Así es. Landeta, Por supuesto. Lolita, Laura, la hermana, Mario Besares, Ay, sí. sí, la Zabaleta, mismísima, Susana Cázares, que hizo La Rosa. Un servidor, ¿quién más estuvo ahí? Seguramente se me van a olvidar. Ah, bueno, el hongo y la marihuana originales, también Héctor Mujica y Eugenio Montesoro, Moisés Palacios, que hizo El Profeta en algunas funciones también, Emilio, desde el principio, Emilio Vega, y está bellísimo, búsquenlo en Lo YouTube, se vamos a llama buscar. Es de todos la misión, está en la página de Qué Plantón, la dirección de Qué Plantón. Y acabo de hacer que ayer en la noche, porque acabamos de entrar, fíjate, me puse a hacer un video con ¡Ay, Analí. esa mujer canta horrible! ¡Hay que enseñarla! ¡Cuenta, cuenta! Sí, ¿verdad? Qué bárbara, ¿no? No, canta y espectacular. Espectacular. Estábamos así, hicimos la temporada de Los Infiernos, una obra que es digamos, la otra cara de El Plantón, aunque también es pícara, pelada, muy simpática y también es de mucho cariño, pero esa sí habla de cosas muy espantosas, porque sucede en un cabaret de mala muerte y todo el tono, pues es bien tremenda. Pero dentro de todo lo que sucede en la vida de ese cabaret, llega esta muchachita a trabajar su primera noche en cabaret y está muy emocionada. Y de pronto, por un evento, a una de sus compañeras la despide el productor, el dueño del cabaret, que es un desgraciado. Y entonces ella le canta una canción de despedida que se llama Para continuar. Esta canción Para continuar fue escrita porque mi hermana se le murió una amiga, bueno, es una amiga mutua, ¿no? Pero era más amiga de mi hermana. Y entonces
antes de que falleciera, como le quedaban ya pocos meses de vida, me dijo, ay, Memo, hazle una canción a Susana. Entonces estábamos escribiendo junto con Marina Los Infiernos. Entonces le dije a Marina, oye, vamos, me está pidiendo eso Ivonne, si quiero hacerlo. Entonces se parece, además, es que te digo que todo coincide, las cosas van coincidiendo. Aquí coincidiría en la escena en donde se está despidiendo, que corrieron a esta chavita y que se lo cante el personaje principal, como diciendo, en poco tiempo convivimos, pero nos conocimos tanto que te digo que la vida va a continuar. Siempre vas a tener una esperanza porque el sol sale y lo que tú traes en tu vida es un sol. Entonces quedó un tema divino que interpretó Annalí. Annalí estrenó el personaje. Wow. Y después de 30 años, le dije hace poquito, hace como un mes y medio, oye, Annalí, vamos a sacarla ahorita, porque es una canción que yo siento que la gente, bueno, la gente, por lo menos en el círculo en el que yo me tengo muchos amigos, que es el círculo de colores arcoíris, adoptaron la canción para despedir a todos sus amigos que se han muerto, la mayoría de HIV. Entonces se empezó a hacer como que tomaron la canción para despedir a sus amigos queridos. Y de pronto, cuando vino la pandemia, le dije a Analí, oye, Analí, vamos a grabarla ahora en una nueva versión, nuevo arreglo. Te hago el video, porque ahorita yo siento que la gente necesita un tema que de pronto puedan identificarse y saber qué hacer con el dolor de estas despedidas que nos están dando tan frecuentemente y sorprendentemente, y a veces en donde ni siquiera tienes la oportunidad de despedirte. Despedirte. Exacto. Entonces me dijo que sí, hicimos toda la producción y ayer que entró la luna nueva, que además entró Libra en su punto más alto con la luna, la lanzamos y está teniendo muy, muy buenas revistas y pues escúchenla. Se llama Para continuar con Annalí o Annalí para continuar, no sé. Okay, la Y eso vamos a era. buscar y la verdad me da tanto gusto que sigas activo, porque, repito, Memo, eres un hombre muy talentoso, extremadamente talentoso, creativo, sensible, y después de mucho tiempo que podamos volver a coincidir, escucharte, recordar, saber que sigues activo, efectivo, que estás trabajando. Pues en este caso, ¿no? Con la muda de Annalí, ha sido bien, bien padre poder platicar contigo, Memo. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias. A ti, María del Sol, por haberme invitado. Te digo Marisol porque, bueno, así nos hablamos siempre, Así, pero tú dime Marisol, pues soy Marisol. sí, de verdad, muchas gracias por hacerme esta invitación y pues espero que nos podamos ver pronto en Yo vivo también. Estás y radicando en cantemos, sí. Cuerna, ¿verdad? Sí. Y hagamos algo juntos. Vamos a hacer algo juntos, así. Estaría padre, pues ahora sí que aventarnos el donde vayas. Ah, órale. Me late. Pudiera Me ser, late ¿no? chocolate. Te Ok. late, pues luego lo checamos. Te quiero, te abrazo, te mando un beso y una vez más, gracias, mi querido Memo. Muchas bendiciones, gracias. Saludos a todos los que nos vieron y que nos van a ver también al rato. Así es, gracias. Bendiciones. Bye. Bye.